con el objetivo de promover el acceso a la música sin restricciones y recuperar el espacio público para la ciudadanía, convirtiéndolo en un lugar de integración y de promoción de la diversidad y la interculturalidad, se lanzó la Fiesta de la Música, que habrá de realizarse en 9 diferentes ciudades peruanas y donde participarán más de 60 agrupaciones y solistas nacionales de diversos géneros, así como 3 invitados internacionales. Bueno, la Fiesta de la Música es una fiesta iniciada por la Alianza Francesa de 36 años. Nosotros como Ministerio nos estamos sumando hace 5 y la idea es poner todos los espacios públicos a disposición de los músicos, digamos, diferentes bandas. El objetivo es reafirmar la pertenencia del espacio público, que los artistas, sin importar edad o nivel, contribuyan a la creatividad cultural y posicionar a la cultura como elemento esencial para construir la identidad de la nación y su proyección a futuro. Y tenemos la gran suerte de contar con el apoyo del Ministerio de Cultura, así como de muchas instituciones aliadas. De esta forma, los peruanos podrán disfrutar de géneros como el rock, reggae, ska, metal, punk, jazz, pop, salsa, cumbia y folclore, con la actuación de músicos profesionales y aficionados, nacionales, así como extranjeros, caso de las bandas francesas The Inspector Gluso y Globe Shaker Project, y el chileno Ed Curtis. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.